Llegamos de regreso aquí a la hoguera, Johnny. Ponte calentito porque ha llovido un montón por estos lados del Sí. mundo. Y prepárate para lo que viene en esta jornada 11 de la Volcano Discover League, jornada previa a la última semana de fase regular. Se viene. Prepárate porque los viernes de la Volcano serán increíbles. Va a estar buenísima esta jornada, va a estar buenísima esta transmisión. Muy corta, pero tres juegos bastante sustanciosos los que tenemos el día de hoy. Importantísimos. Bastante complejos, ¿no? Más de lo que parecen. Como no es complejo, por ejemplo, obtener cashback. Eso es súper sencillo Facilísimo. y es que lo venimos repitiendo desde el 96, más o menos, que tengo la capacidad de hacerlo. Que con Discover ustedes pueden realizar todas y cada una de sus compras y obtener cashback después de cada una de ellas. ¿Y por qué lo menciono? Porque Discover nos acompaña, como siempre, en cada una de nuestras transmisiones y nos tiene preparados y listos para todo lo que nos traiga este año, ofreciéndonos lo que ninguna otra tarjeta en todo el Ecuador lo hace. Y no es por gusto que la liga se llama Volcano Discover League, es porque precisamente cada vez que ustedes la Sí. ven obtienen cashback de emociones, cashback de experiencia y cashback de frescura. Y no solamente por Discover, Johnny, sino también porque Pepsi nos acompaña y nos recuerda que podemos refrescar cada una de nuestras jugadas y alinear cada estrategia para que salga cada vez mejor tomándonos una refrescante Pepsi. Pepsi nos encanta, League of Legends nos mueve y a ustedes también los mueve el Twitter, porque son bien tuiteros, bien Sí. mufadores y bien funadores. Como sé que lo son, van a irse ya mismo a Twitter con el numeral Volcano Discover y vamos a poner los picantes, Johnny. Vamos a Sí, por hacer el trend favor. de hoy en el numeral Volcano Discover será el equipo que desciende es numeral Volcano Discover. Numeral el equipo que desciende es. Uy, yo no sé si arriesgarme a decirlo, ¿eh? Creo que voy a mandar mi tweet y allá lo veo. Mientras tanto, voy a dar chance de pensar qué es lo que voy a hacer. Ya saben, numeral Volcano Discover, díganos qué equipo desciende. Y si quieren sumarle algo, Teo, que nos digan qué equipo queda en primer lugar. De una vez, ¿quién va a Sí, quedar de el una primero vez. y quién va a quedar de séptimas? Ahí directamente nos pueden decir ustedes a través del numeral Volcano Discover, porque la jornada de hoy, bueno, como les mencionaba anteriormente, va a estar bastante, bastante picada. Son solo tres fechas, bueno, tres juegos. El próximo miércoles y el próximo viernes también van a ser únicamente Así tres es. juegos. Entonces, son transmisiones cortitas, pero que van a terminar de definir las posiciones en esta tabla que están viendo ustedes en pantalla, la tabla de clasificación. Que se pone de la siguiente manera. Skullcracker Clan se fue a dormir el miércoles en lo más alto, 9 victorias, 2 derrotas, con una jornada más frente a su rival más directo, que es quien se encuentra en segundo lugar. Es Descuidado Esports, 8 victorias, 2 derrotas para ellos. Godsplan y Pyra Dream hoy definirán el tercer lugar, Johnny. 6 victorias, 5 derrotas para el Plan de Dios, un partido más del que tiene Pyra Dream Esports. Curioso porque Pyra Dream, entonces, Ghostland, perdón, terminaría hoy con. Ah, creo que Ghostland no juega el miércoles en ese caso. Terminaría con 2 juegos más que el resto. Aces Gaming igual se encuentra con 4 victorias, 6 derrotas en quinta posición. Sexto, YSNiKT con 4 victorias, 7 derrotas. Un partido más para los muchachos de Wyatt y Geekser Esports, 2 victorias, 8 derrotas. Ustedes dirán, ya bueno, tengo fácil el tweet. No, no se la crean, ¿eh? No, No no, se no, la crean no. que todavía hay League of Legends. Tres jornadas en las que Geekside compite en las tres. Esto, a ver, es muy, muy peligroso porque, por ejemplo, Aces y Guaya son los equipos que están más de cara a la promo relegación. Pyra Dream ya se fue. Con 5 puntos ya no te pueden alcanzar directamente para este punto. Igual tienen la ventaja de esa supremacía. Así que cuidado. Finalmente Pyra Dream ya pierde contra Geekside, pero se van a ir reponiendo, ¿no? Porque les faltan partidos a ellos, como nos damos cuenta en la tabla. De hecho, no les falta un partido en comparación de los que más juegos tienen, que son Godsplan y Skullcracker Clan. Así que ya veremos qué Así sucede. Creo es. que está el asunto un poco entre Aces, Guaya y entre Geekside, obviamente. Y estos son los partidos del día de Así hoy. Hoy le es. toca a los Arlequines jugar a paso doble. Primero contra Descuidado Esports, que tiene que ganar sí o sí para empatar por el lugar más alto de la tabla. En caso de que pierdan, Skullcracker Clan ya queda como el líder de la competencia. Luego un Godsplan en contra de Pyra Dream. Dos equipos que, bueno, necesitan puntos. Godsplan tiene más juegos que Pyra Dream y por eso está arriba, así que puede sacarle un empate. Y este me parece el más clave del día. Geekside en contra de Aces. De Si acuerdo. llega a ganar Aces,
100% se salvan de la promo relegación, porque ya Geekside máximo quedaría con 4 puntos, y si gana de aquí para allá lo que le queda, y Aces con 5, entonces ya no lo alcanzaría. Entonces creo que para ellos es muy importante ganar mínimo el último mapa. El primero lo pierdes, es un dolor, es un punto menos, igual es un rival que está hasta al otro lado, tú no estás peleando contra Descuidado en este punto algo en la tabla, porque ellos están peleando en el primer lugar, ellos tú, ya están allá la permanencia, ¿no? El quinto y sexto. Entonces creo que claro, el más importante, el que no pueden perder, son los de Aces contra Geekside, ¿no? Igualmente Geekside, pues, que si no despega acá, no sé si se salve dos veces. Este es una jornada importante para ambos equipos, ¿no? Precisamente un Geekside Esports que tiene que ganarle a Aces y a YSneaked. Aces lo tiene hoy, Waya lo tiene de hoy en 8, el viernes. Que por cierto, Johnny, más adelantico les adelantamos noticias interesantes, pero por ahora tendremos a Vancito, Nes, Nuclex, Brío y Nate tratando de llevarse la victoria contra el Búnker. Es Raspi su entrenador. Veremos cómo les va en este primer mapa. Bueno, tienen con qué defenderse con lo que han venido peleando lentamente, y es que un Descuidado que se siente tan fuerte con Kerr, Facerola, Nisqy, Spontaneous y Davo, y con Sublife, ¿no? Uno de los equipos que viene al alza. Creo que todos los equipos hacen quórum en que Descuidado es su rival a vencer. Incluso cuando hablamos con Pyra Dream, incluso cuando hablamos con Skullcracker Clan, la mención primigenia, la que más títulos se lleva, es la mención de Descuidado, como el equipo que hay que vencer, como el equipo que hay que tumbar, como el enfrentamiento que más ganas tienen de hacer los equipos, ¿no? Entonces, creo que han venido en subidón. Acerola específicamente creo que es el que más ha venido en subidón de este equipo, porque cuando empezó nos quedaba debiendo mucho, como que se sentía perdido el equipo, y creo que se ha llevado de los últimos 3 o 4 partidos la mitad por lo menos de los MVPs. Entonces es un tipo que viene al alza, me gusta ya esto por parte de Acerola. Es un jugador histórico de League of Legends en nuestra región, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Es un poco lo que nos han dicho incluso en las entrevistas, ¿no? Quizá el hecho de no haber competido por un tiempo pues hace que no llegara en el mejor nivel, pero poco a poco lo ha ido agarrando, y por eso las claves de la victoria en Descuidado, Teo, ¿son cuáles? Las claves de la victoria para el Búnker son las siguientes. En primera instancia, darle más sentido y sinergia a las selecciones que se vayan eligiendo desde el draft. A ver, poco se habla de que Geekside Esports estuvo muy cerca de llevarse la victoria frente a un Descuidado que drafteó, siendo honestos, con los muñones, Johnny. Drafteó bastante mal, bastante pocho. Al final logra darle la vuelta de la mano de un Kerfa que se fue muy por delante con un Jace, y de la mano de un Spontaneous que logró mantenerse vivo a lo largo de la partida con un Aphelios. Lo hemos dicho siempre, tú puedes ganar la línea, pero si el Aphelios nunca muere y nunca se queda detrás en súbditos, ¿verdaderamente ganaste la línea? Creo que no, y ese fue el caso de Spontaneous. Sin embargo, hay que mejorar esos temas del draft, hay que mejorar esos detallitos de la selección de campeones. No podemos volver a ese mismo metajuego de hace unos años de yo juego lo que me salga de él, en vez de jugar lo que está funcionando en el meta. Y eso fue algo que casi le pasa factura al equipo de Descuidado Esports. En segunda instancia, no turbo intear para ponerla más interesante, que no es necesario, hombre, solamente vuelve el juego bonito, por favor, el tiki-taka, tráemelo. El que ganaba partidos antes del minuto 20, tráemelo. Que en este meta no se puede. Ok, antes del 30, tráeme a ese equipo otra vez, devuélvemelo. Y ese es el que queremos ver aquí en el cuadro. Y por el otro lado, queremos ver las claves de la victoria para los arlequines, que pueden sorprender el día de hoy. En primera instancia, no cediendo los dragones y jugando la partida, básicamente. Porque es que los últimos juegos que hemos visto no hacen nada, no responden. Heraldo, no gracias. Dragón, no gracias. Torreta, no gracias. Un beso, quizá medio. Pero es que no van por todo, les falta hambre, ¿Sandichito? Les falta motivación para salir a jugar la grieta. Entonces la verdad es que eso me parece un problema. En segunda instancia, aprovechar el pésimo desempeño Descuidado en juego temprano, últimamente con planteamientos agresivos y propositivos. Ojo a la palabra pésimo, hincapié aquí, diríamos que es pésimo para gustos colores, pero yo lo veo así. Cuando a mí me mostraste al Tiquitaca, cuando me mostraste al Barcelona, yo ya no quiero ver otra cosa, ¿sabes? Yo no quiero ver al Deportivo Cebollitas jugar el juego temprano, me aburre, no quiero eso. Y lo están haciendo mal, así que Aces, sal con hambre, Aces, sal con ganas de reventar la partida, por favor. Se te están dando los chances. Un Aces
Para mí es igual de triste. Te doy las estadísticas. A ver, siempre es triste cualquier equipo, ¿no? A mí no me gusta que la gente le vaya mal. Le deseo lo mejor al mundo. Uh-huh. Pero cuando son equipos como Aces o Geekside, los que pueden ir a promo relegación, hay una tristeza histórica que se siente, porque son equipos que representan mucho a la región, que representan mucho a Ecuador, lo que pasó con AGD. Entonces, creo que como con esa obligación histórica, claro, que tú sales a la grieta, hay que mostrar ahora el juego, ¿sí? Porque a través de historial, a través de longevidad, no vas a conservar tu plaza en la competencia. Uh-huh. Tiene que ser a través del juego, y no lo está mostrando ni Aces, claro, ni Geekset, porque los últimos juegos de Aces, a pesar de cómo va en la tabla, Teo, creo que han sido puntos que rascaron inicialmente, que últimamente no los han ganado. No han ganado nada en la vuelta, Johnny. Llevamos, imagínate. La vuelta arrancó la semana pasada, el miércoles, si no estoy mal. La semana pasada, tres partidos de no jugar nada. Tres partidos perdiendo. Dos de esos tres partidos en los que no tocaron ni una sola placa. Uf. Y tres en los que realmente no se ha visto el juego. El cuarto, veremos si las predicciones les ayudan. Porque hasta el momento los números, los datos, no lo están haciendo. Y hay que estar muy preocupado con esto, porque creo que Aces llegó a ser un equipo que demostraba mucho en la fase de ida. Y estas predicciones, Johnny, que tenemos aquí abajo, todos con descuidado, nos dicen más de Aces que el propio descuidado. La verdad, sí, es que no confío. Y yo soy de confiar en Aces. Yo soy de confiar en Aces porque es sí, un equipo 100% que, lo eres. Que era el tumba gigantes, que era el underdog de las sorpresas el año pasado. Pero este año no me está dando esa motivación. Ese año no me está dando esa confianza. Creo que, no sé, ya veremos qué sucede dentro de la grieta. Es evidente que tienen que tornarse un poco más agresivos, más propositivos. No hay que dejar la grieta pasar por los ojos, y cuidado, porque descuidado últimamente viene con una agresividad interesante en cuanto a los objetivos orgánicos en los primeros minutos. Diría que es del segundo o tercer equipo que más lo hace, después de Skullcracker, que no ha salido el dragón y ya lo tumbaron tres veces, pero por lo demás creo que descuidado puedes nublear mucho la partida si no sale Aces a proponer. Y para esto, ¿qué es necesario? Campeones que les puedan generar prioridad y que tengan buen nivel 6, por lo menos. ¿Sabes qué? Que no sean los mejores antes, pero que nivel 6 despeguen, que nos muestren un team combo por ahí, una buena teamfight, un teamfight tati bonito, y intentar sacar estos dragones en contra de un descuidado que no se ve como se veía el año pasado, que era literal una bestia, ¿no? Una máquina. Una máquina, sí, de acuerdo. No había forma de ganarle a ese descuidado. A este Geekside lo hizo sangrar ayer. Ayer no, antier, perdón. El miércoles. Pero Geekside incurrió en un gran error, que es, creo, que lo que siempre ha pasado con estos equipos, con Geekside, con Aces, con los equipos que recién ascienden. Y es que a la hora de cerrar la partida se les perdió el candado. No lo encontraron por ninguna parte. Eso es lo que tiene que cambiar en Aces Gaming. Sí. Puedes sacar la ventaja. El miércoles contra Godsplan tenían ventaja. ¿Qué pasó? No, mira, toma, te la regalo. No, no me gusta eso a mí, la verdad. Fase de selección y bloqueo de campeones, Johnny, mientras vemos las denegaciones de Yumi Shinzao por parte de Aces Gaming. Ya terminan de denegar en la primera fase los chicos de Descuidado Esports. Se termina yendo también. Por último, la selección de un Graves que está muy, muy fuerte en este momento en el metajuego en la calle superior. Específicamente allí, ¿no? El MVP de esta partida, que seguramente sea Dimitri San Luis, que se suscribió al canal. Muchas gracias, amigo. Venga. Hoy se come. Natsuhas es la primera en agradecer, ¿no? Porque es la primera en cobrar esas suscripciones, todos esos primes. Así que muchísimas gracias. Esta win dedicada en tu honor le irá bien, yo creo, porque es una win en este meta. Es difícil que con win salgas mal de la partida. Te puede ir mal al inicio, porque win no destaca justamente por su juego temprano. Tampoco es que se quede atrás en él. Pero si le das el tiempo de escalar, el tiempo de llegar a las teamfights, es un campeón que brilla con un resplandor propio total. Así que tenemos una Jinx por el otro lado, como viene siendo costumbre. Shinzao está abierto, no, está denegado también. No. Diego nos queda abierto como junglero, quizá el de mayor potencial para este momento en compañía de Lee Sin, y lo va a llevar Ness. Por ahora tenemos un Lee Sin, y esto es para hacer algo en early, si no, complicado. Creo que algo que nos quedó debiendo mucho Ness, lo decía yo el miércoles, para mí es uno de los junglas que puede llegar a tener una buena presencia con campeones agresivos en el juego temprano. Sacó el Viego y me dijo, no, Teo, mira, hoy no quiero jugar. Hoy la verdad es que tengo sueñito, quiero acabar rápido, que me ganen y troleo limpio a la mitad de la partida. ¿Sí? Esperemos
que con el Lee Sin no sea este caso, porque nos ha demostrado que es un jungla de categoría, no nos ha demostrado que es un jungla que no merece estar en la competencia, sino todo lo contrario, que se ha ganado su puesto y lo ha hecho de buena forma. Ginny Rice, nuevamente el Rice en las manos de Nishq. Me queda viendo Nishq, ¿no? Con esta selección, creo que el miércoles, si bien no estuvo mal ejecutado, pudo hacerlo mejor. El juego tardío de sus compañeros le ayudó un montón a generar presencia y al final, bueno, tiró un par de definitivas decentes que le permitió a su equipo también darle la vuelta a una que otra pelea por equipos. ¿Qué opinas tú de este matchup, Johnny? Syndra contra Ryze. Ryze en contra de Syndra. Es un matchup seguro para los dos. Lo que es cierto, Ryze está a mucha distancia de la Syndra. No debería poderse comer un poder desatado, al igual que dispersar a los débiles, perdón. Al igual que Nuclex, no se debería poder comer una cárcel rúnica. Por lo demás, es una línea donde tarde o temprano Ryze te va a ganar esa prioridad a la hora de presionar. Al primero quieto, más o menos, ya Ryze es imparable, imbatible en este sentido. Entonces ahí va a estar muy interesante el sentido de las rotaciones. Escalado por lado y lado, más escalado en descuidado por la Wen que también tenemos en la parte de arriba, daño muy equilibrado. Me gustan ambas composiciones. De momento, Aces tiene que ser más agresivo en juego temprano y esto es clave. Nos tienen que quitar ahora carrileros superiores. Yo creo que la Wen va para Acerola, la verdad, que en este meta de rompecascos, mandarte una Gwen, un Kennen arriba puede quedarse un poco rezagado independientemente de que no esté el Graves y la Camille y ni el Jax, que ellos son tres campeones buenos para jugar con esto. Vemos en Aces temor a Kérfano, pánico, tres carrileros superiores denegados, un tipo que en uno contra uno ha demostrado ser muy bueno, pero que a mí me sigue debiendo, porque para mí Kérfano era una bestia, era en mid es distinto, el futuro, ¿no? De Ecuador en el League of Legends es una línea distinta. Pero claro, el reroll yo creo que igual le llega a pesar un poco, porque por más magistral que seas, te cuesta, ¿no? Muy rara vez alguien hace un reroll y es Dios en su reroll, como Xiao Hu lo hizo alguna vez, como Strike lo está haciendo en este momento, eso pasa muy poco. Entonces creo que Kerfa todavía le falta un poquito para terminar de pulirse y brillar tanto como brillaba de midlaner. Insisto que a él lo conocimos como carrilero superior, pero tal como tú lo mencionas, creo que su pick llegó el año pasado como midlaner de Pyra Dream, llegando a una final incluso, ¿sabes? Tipo, llegó a una final, le sacó dos mapas al que terminó ganándole por cosas de mental y demás que él mismo nos mencionaba luego. Fue que no terminaron llevándose esa primera copa los muchachos de Piratas. En este caso, como carrilero superior es otra situación. La Gwen, que seguramente, como tú lo mencionas, va para la jungla. De hecho, seguramente no, va a ir para la jungla. Y es por eso que la selección del Lee Sin en contra también me gusta un montón, porque al final una vez tienes disponible ese golpe de dragón, vas a poder evitar que el... Ah, no, mira, va para top. Pues bueno, ya está. Va a jugar Davo con el Zed en la parte inferior. Interesante, me gusta. A ver, Zed es una buena contrarrestación para la Leona, para cualquier soporte tanque. Y poco a poco se ha mostrado más en el meta, ¿sabes? Creo que en cuanto a soportes es donde más flexibilidad hay en el juego en este momento. Me atacaron, Johnny. Perfectamente, te atacaron. ¿Cómo? ¿Quién te atacó? Te gankearon. A ver. Me gankearon. A ver el blanqueo. A ver, ¿me vas a tumbar todo tú? A ver. Ay. Que es gigante, es enorme, es más grande que tú, estoy seguro. Ay, qué hermosura. ¿Qué fue, muñeco? Que miedo. A mí me da miedo tener a mi gata aquí que pesa 2.5 kilos. ¿Cómo será tener ese perro ahí? Que si quiere. No, de un coletazo me rompe todo. Sí, tú. Te saca del stream de un coletazo, de medio sí, mordisco. Sí, sí, 100%. Más o menos te aplica la trondolciña, ¿no? De medio mordisco te saca. Trondol ya, contra Gwen. Canzón. Este matchup es interesante, contra... me gusta un poco lo que puede llegar a suceder. Digamos que Gwen se beneficia mucho de jugar contra campeones que dependen del rango para hacerle daño, porque con la niebla sagrada puede esquivar mucho del castigo, pero Trondol está todo el tiempo encima. Contestaciones como Trondol, contestaciones como incluso Tryndamere, son muy buenas contra Gwen. Digamos que quitarle AD no le importa mucho, pero me gusta. Creo que si Ivancito elige la itemización correcta, puede llegar a sacarle ventaja a Kerfan el uno contra uno en juego temprano, que es donde Gwen no es un bicho, no es una bestia realmente, y seguramente Kerfa traiga ignición y teleportación. Tienes un pilar y tienes un Lee Sin. Es muy fácil sacar asesinatos en contra de Kerfa si tiene la línea presionada. A ver si decide buscar esas rotaciones hacia la parte alta. Veremos cómo lo termina ejecutando. Continúo con la idea. Me parece que igual el Lee Sin, aunque la Gwen se encuentra en la calle superior, es una buena contrarrespuesta, ya que, pues, eso, lo que tú estás mencionando.
Una vez que a la Gwen le caiga alguna emboscada, sí o sí utilizará el manto sagrado. Una vez Lee Sin tenga su nivel 6 disponible, va a poder sacar a la Gwen de esta habilidad, así como lo puede hacer con la Kindred. No si la Gwen no se ha movido antes, ¿no? Porque si la Gwen se ha movido, se mueve, tiene una oportunidad de moverse con el manto sagrado, si no estoy mal. Si sí, ya es la segunda, el segundo movimiento, pues estás GG, ¿no? Prácticamente. Veremos cómo lo ejecutan. Me gustan ambas composiciones. Le tengo fe a Aces Gaming, a pesar de haber votado por descuidado. Debo decir que quiero que Aces gane. Quiero que Aces gane, Johnny. Se lo merecen. Tienen que sacar un punto de algún lado. No puede ser que lleves. ¿Cambiamos la predicción? No. Yo me quedo con descuidado. Necesito sumar puntos, ¿sabes? Este año estoy pocho. Este año, por andar de confianzudo, he terminado perdiendo una cantidad de puntos de ridículo. Es puro performance, ¿no? La gente piensa que nosotros fallamos puntos porque no le sabemos, pero es performance, gente. Alguien tiene que venir aquí a hacer el show, ¿me entienden? El año pasado fue Johnny, año me toca a mí. Uy, el año pasado sí es que ya me daba garra, era sobre performance, ¿no? Eso ya era demasiado, la verdad. Pero vamos a ver el trabajo de estos equipos, su performance en la grieta del invocador. Primera partida de la noche, Descuidado eSports en contra de Aces Gaming. Entramos en la grieta del invocador, la luna carmesí, que nos indica que la primera partida de la noche está a punto de empezar. Aces tiene que ganar para escaparse de su rival directo. Está muy golpeada la escuadra del Arlequín, Johnny. No ha ganado un solo mapa desde que empezamos a jugar la fase de vuelta. Y además de todo esto, apenas y ha logrado derribar objetivos. Apenas y ha logrado conseguir monstruos neutrales. Apenas y ha aparecido en el juego Aces Game. Y por ahora deberían aparecer, tienen un Lee Sin, pero viene la Invade sobre Nessa, a ver qué decide hacer. El Guardi salta, hijo mío, pero tienes que saltar. En algún punto no se va a ir caminando, no le importa nada. Tiene fe, confía en la familia, el pelado, así que se va a resguardar absolutamente todos sus recursos. Sin embargo, la presencia de sentinelas no se hace esperar. Ness, si empieza arriba, va a empezar traqueadísimo, y si empieza abajo, pues básicamente lo mismo, a menos que quiera hacer un Invade en contra de Acerola o algo así. Ya tienen completamente fichado al jungla de la escuadra de Aces Gaming. Va a ser muy complicado este inicio, especialmente porque eres un Lee Sin. Tu inicio en juego temprano es lo más importante. Si juego medio, juego tardío, empiezas a decaer tanto en impacto en el mapa como en daño. Entonces, esto frente a un Hecarim que lo único que hace es escalar, y entre más velocidad de ataque, más roto se pone el tipo, es muy peligroso. Y que al mismo tiempo puede desenganchar o enganchar de forma muy sencilla para habilitar las entradas de tu equipo. Es que creo que ese es el gran punto a favor que tiene Descuidado eSports. Su enganche es God. Y si te enganchan a ti, con una sola avalancha de las sombras le puedes dar la vuelta 100% a una pelea. Inicia Vancito de forma agresiva, quiere llevarse la vida de Kerfal. Empieza a pegar, mazazo, mazazo, mordisco, mazazo. El combo breaker por parte del carrilero superior de Aces Gaming. Nate en la calle inferior también generando algo de castigo sobre Davo. Este Davo que está usando la skin de CTT, Bestia Lunar, no es Bestia Lunar. ¿Cómo es que se llaman las de este año? ¿Tigre Lunar? Oh, ¿Año Nuevo Lunar? No tengo idea. ¿Tiguecito? ¿Tiguecito verde? El C-Tiguecito. ¿Cómo se llaman estos el tipos? El C-Tiguecito. Díganos ustedes cómo se llama y díganos quién va a ganar. Además, en el chat DSC, escriban en vivo en el chat de Twitch en este momento si quieren que gane Descuidado, y si no, pongan Aces. Cuidado con Vancito, se lo pueden solear. Kerfa no trae ignición, al final trae Fantasmal. Este es un enfrentamiento complicado. Igual, creo que a nivel 6 Trundle puede llegar a tener un poquito más de prioridad siempre que tenga heridas graves, pero por ahora se está turbo calentando en contra de Kerfa. Lethal Tempo le ayuda para sus tradeos cortos, pero luego Kerfa se le devuelve con el Conquistador y se arma la fiesta. Nuclex, por ahora, una de las figuras principales de Aces, que siento que también se queda un poco corto de ideas, ¿no? No sé si es algo de él, algo del equipo en general, pero no lo estamos viendo brillar tanto como en su gran momento. Creo que es la estrella de esta escuadra directamente, así que a ver si está la partida. Por ahora tiene a Nisqy abrazado debajo de la torreta, Nisqy que trae pociones de corrupción, tampoco es el final del mundo. Acerola al potro, vienes al carril inferior. Empieza a sonar la danza de las Valquirias, Johnny, porque Davo se tira con todo hacia adelante. Ahora Vesen se cae sobre Brío. El brote mortal lo conectan en Nate. Destello defensivo por parte del tirador de Aces. Y ahora aparece Ness. ¿Quién le empieza a dar la vuelta? Es Aces Gaming. Se entra con todo rápidamente. Nate aparecía la espada del Zen y problemas para Acerola. Primera sangre para Aces. Segundo asesinato que puede caer. Pero va a ser para Davo el soporte de Descuidado, que pone las cosas tablas 1-1. El marcador continúa el asedio. Ahora es Nisqy quien quería buscar pelea. Desenganchan todos.
pelea que pudo ser mejor para Aces Gate. Pudo ser mejor, pero al final igual fue mejor para ellos, ¿no? Porque el asesinato se lo lleva Ness, va a poder maniobrar de forma más sencilla la jungla y el otro lado se la lleva Dabu, el soporte. No le quieres dar ese asesinato, pierde a Cerola el doble bufo, además le resetea el red, especialmente a Lee Sin, que le va a permitir gankear mucho más sencillo. Lee Sin es un campeón que con red es un gank totalmente diferente. Igual quiere gankear en la parte de arriba. Vancito tiene destello disponible. Lo va a usar hacia donde el pilar para encerrarse a sí mismo. Vancito. Quería hacer la automurición y termina cayendo en manos de Kerfa. No timea bien la habilidad y termina muriendo de una forma totalmente gratuita. Luego se va a encontrar con Nate. Partida muy agresiva en cada uno de los carriles. Un asesinato que no debía caer, no te tocaba, Vancito, no te tocaba, pero estabas mal parado, el pilar, yo creo que el pilar fue un poco tardío, no, ¿sabes? No, fue bastante, o sea, fue el... ¿No fue un poco tardío? Sí, bastante tardío, habían como 173 pilares que podías meter mejor que ese y elegiste el que no. Sí. Era uno, solo podías fallar uno. Y ese fue cerrarse al mismo con el Ekar y Milawen. Creo que para ese punto igual el flash sobraba mucho. Es decir, no le metías el pilar a Ekarim antes de que llegara a ti, ¿sabes? Exacto, cuando está exacto, a dos metros de ti, el pony, para frenar el gank, ya no tenía sentido flashear. Ya no flashes. Te iban a perseguir sí o sí. Es una Gwen con un Ghost, un Ekarim, estabas muerto directamente. Eso era justamente lo que iba a decir, te salía más rentable buscar el pilar cuando viste al Hecarim en el río y ahí claro, de pronto tratar de gastar el destello con el mundo congelado y de pronto allí podrías empezar a sacar algo de ventaja. Acerola que estaba movilizando hacia la calle inferior, no tiene ni idea de dónde se encuentra Ness, es el que no tiene ni idea de dónde se encuentra su homónimo. Van a buscar el enfrentamiento en la parte baja, Ned que entra con todo espada del Zenith, se mete bajo torre, Acerola que aparece la E, que es de empotrar, pero no le importa nada. Rápidamente Ness se une a la batalla, un nuevo contendiente ha llegado. Acerola que está crítico, cuidado porque un golpe se lo puede terminar llevando. Le da la vuelta a Spontaneous con el brote mortal, juega maravillosamente, descuidado Ispo. A un solo golpe se quedaba el pony, rotación que venía por parte de Inicio, que ya tiene el ascensor disponible, pero Nuclec lo tiene jugando contra la pared. Come mucho daño. Bonitas las pelotas de Nuclex, ¿no? Ahí en ese skin, las bolitas de Syndra, digo, porque son calabacitas. No sé si lo viste. A ver si nos pueden mostrar cosas realmente importantes. Ahí está. Oh, qué bonito. Mira, y se mueven encima. Qué facha. El dinero ahí sí queda bien invertido. La tarjeta Discover es para esto o no es para nada directamente. Qué bonito que está este skin. Y qué bonito que es ver a un Aces proponiendo un dragón. Tenemos un Lee Sin, tenemos prioridad en medio porque Nuclex tiene a Nisqy abrazado a la torreta. Vamos a sacar el primer dragón y bueno, evitamos una posible alma que puede ser temprana o mejor aún, pensar como los grandes. Ganamos esa alma y lo sacamos de este juego. Dabo dice, venga, que Spontaneous puede jugar solo. Después se acuerda que es un team play y vuelve a la partida. Bien ahí, Davito. Sí, hombre, imagínate. No, el espontáneo puede solo. Yo me hago un sanduchito y ya vuelvo. Ah, no, espérate, que después me multan. Ya regresé. Qué pena con ustedes. Continúa la partida, Johnny. Ventaja que no existe, a pesar de los asesinatos que favorecen a Descuidado Esports. La situación en cuanto a cosecha de súbditos es muy pareja. De hecho, en este punto Brío tiene una ventaja de súbditos sobre el tirador de Descuidado Esports. Llegaba el Hexflash, tanteando un poquito Dabo la presencia de Brío. Continúa el castigo hacia la parte baja. Esto es lo que hacen una Leona y una Jinx, ¿no? Al final del día te pueden ejercer un poco más de presión en el juego temprano. Por el otro lado, Vancito, que la está pasando un poco mal a pesar de estar ganando en cosecha de súbditos. Al final es lo importante, ¿no? Siempre que no mueras, siempre que no te saquen placas, si vas ganando en súbditos, estás haciendo absolutamente todo lo que tienes que hacer. Cuidado porque se viene el heraldo de la grieta Pepsi y acaba de spawnear. Y en Descuidado hay un detalle clave y es que todos son mucho más rápidos que Naces porque todos tienen las botas completadas. Cuatro jugadores, bueno, tres jugadores, a excepción del soporte y de Kerfa, tienen ya las botas maximizadas. Y Mercuriales, por ejemplo, en manos de Nisqy para que no pueda ser one-shoteado por Nuclex. Por el otro lado no las tienen, apenas si se pueden mover. De hecho Ness ni siquiera tiene botas, es mucho más lento y esto le va a permitir a Descuidado comprar tiempo importante en la rotación a las líneas e incluso en la cacería del heraldo que va a caer finalmente para refrescar a los que le saben y también le saben al castigo sobre Nuclex. Lo van a aturdir directamente, viene llegando Dabo a ver si tiene el destello habilitado, lo va a buscar debajo de la torreta. No, muy buen destello por parte de Nuclex. ¿Qué hace Dabo? Ahí viene el poder desatado para castigar directamente en contra de Zed. No va
va a caer, pero se van a llevar el heraldo y van a forzar muchos recursos en contra de Núclex, que no tiene teleportación. ¡No! ¡Madre mía, qué golazo! Mientras tanto, en la parte central, se castigaba Nesa Spontaneous, va rotando Nisqy, está en una situación bastante peligrosa, tiene que desenganchar, no tiene destello, si tenía destello, pero no era necesario. Nisqy terminaba asegurando el asesinato, ya son tres las bajas que favorecen al búnker. Johnny, ¿dónde estaba Nes metido? ¿Por qué estaba haciendo Nes eso? A ver, el hambre es real, ¿no? Es totalmente real el hambre por parte de Nes, que se mete a buscar un asesinato, termina rodeándolo y pierde mucho de su tiempo, como Luisín en la jungla, que de hecho ni siquiera tiene botas todavía. Esto a mí no me gusta. Es decir, tú como junglero eres el campeón que más rota en toda la partida. Las botas son demasiado prioritarias para ganar esa velocidad hacia los campamentos y en las iniciativas. No las tiene y encima va y se suicida, ¿no? Quizá por estas razones que vemos a una Acerola de momento un poco más participativo. Tiene una cosecha de súbditos muy similar, pero la presencia en las líneas ha sido clave. Núclex no tiene cómo defenderse ahora porque no tiene destello. Una rotación triple podría castigarlo demasiado salvaje. De hecho, el potro salvaje está esperándolo en la parte alta del mapa. Cuidado porque viene la iniciativa por parte de Nes, que no va a conectar la onda sónica. Iba para otro lado. Está ciego. Se la perdonamos. Viene llegando Nate. Nivel 5 para él y 6 para Davo. Cuidado el intercambio aquí de ultis, de desventaja, de soportes por parte de Aces. Puede costarles bastante, claro. Nate igual debería ya ganar su nivel 6 pronto. Ha rotado un poco más que Davo, es verdad, pero creo que ya en esta oleada debería tener disponible su definitiva. De todas maneras, si lo juega de forma inteligente, descuidado eSport. Ahí está. Está la ulti. Ya, de todas formas, ¿no? Es un set. Si te tira encima tu Leona, estás muerto directamente siendo un tirador. Así que tiene que jugar con mucha cautela Aces Gaming en este caso. Ya Nate no puede buscar las instancias agresivas que habían propuesto junto con su jungla en momentos más tempranos de la partida, porque Brío va a quedar, uno, muy vendido, y dos, va a recibir demasiado castigo y habilitar cualquier entrada que Davo pueda proponer sobre su propio equipo, incluso sobre su propia integridad. La cosa se pone complicada, Johnny, se pone bastante difícil a pesar de que el oro no lo refleje, pero es que ya en la parte superior Kerfa empieza a ser un poco más agresivo, empieza a ser más presencia en la jungla, ni se diga con Acerola, que se está volviendo un bicho completo. Spontaneous está calladito, pero ahí es cuando uno se preocupa más con Spontaneous. Cuando menos bulla hace es cuando uno sabe que el tipo en minuto 20 te rompe una teamfight solo y se acaba la partida. Total, hay que tenerle mucho respeto. El minuto 11 igual, el marcador es similar. Hay una diferencia de 800 monedas apenas para descuidado, así que no tienen por qué preocuparse demasiado. Acerola va a buscar el cercenador divino directamente, full daño de cabeza, tanquear para quien. Ahí viene el dispersar a los débiles, conectan sobre Nisqy, les podría agarrarle directamente, lo va a hacer, ahí viene el Lince, muy bien ejecutado. Encuentra el carrilero central descuidado que va a salir corriendo. Lo recibe el cañonazo, poetazo para llevarse la eliminación. Ahora que hace Acerola, uno contra dos, avalancha de las sombras, sí, posiblemente pueda caer Núcleo en este punto, pero viene el dispersar a los para hacerlo correr al potro. Venga, y ahí viene desatado totalmente para llevarse la eliminación. Sin embargo, en el carril inferior también caía Brío. Pueden buscar en contra de Nate, no lo van a hacer. Esto es un intercambio de dos a cambio de dos. ¿Qué pasó abajo para que Aces perdiera la rentabilidad de esta jugada? Lo más gracioso es que fue una para cada uno, ¿no? Una para el carrilero central y una para el tirador. Se tira con todo hacia adelante. Vancito utiliza de buena forma el subyugar Kerfa, que queda crítico, no podía hacer nada para defender el castigo de este Trundle. Ahora sí se pone interesante, y a eso, que no tiene todavía el cortacuras, el carrilero superior de Aces Gaming. Heraldo de la grieta porque se estaba acabando, tocaba ya gastarlo, pero parece que no va a ser muy rentable en las filas del boot. Igual va la línea que menos conviene, ¿no? Porque ya sabemos la posición de Kerfa y de Vancito. Ya saben que el heraldo debería ir hacia el carril superior, razón por la cual Nes debería rotar hacia arriba. No sé por qué no lo está haciendo. Simplemente está farmeando y esto va a habilitar quizá una estampada por parte del heraldo. Muy gratuita. Núcleo igual tepeo a medio. Creo que aquí simplemente se va a estampar el heraldo. Una jugada mal ejecutada por parte de Aces. Creo que eso se podía frenar cuando Vancito está haciendo lo que está haciendo. Es pecado dejar que estampen y que caigan las placas, que finalmente se va a llevar Kerfa y Acerola, ¿no? Creo que ni siquiera alcanzó a obtener oro de esa torre. No. No alcanza, pero igual no van a ser solamente dos placas. Va a terminar cayendo una tercera y a dejar la torre finalmente crítica.
mientras Aces ni siquiera propone el dragón. Es que te dejas romper dos placas. ¿Y Inés por qué se está metiendo a robar jungla? Llega el ascensor, piso 28. Está en problemas. Nuclex tiene que salir corriendo de allí. Lo estampan a la pared. Tiene que cazar el desecho. Sale de ahí. Termina Cerola llevándose la baja finalmente. Perdón. Siendo la baja. No es la comida, sino cómo se come. Johnny. Davo de momento buscando con el destello encima de la escuadra de Aces Gaming. Estaba crítico. Nuclex tiene que retroceder. A buscar la iniciativa. No hay jungla en las filas de descuidado y será un dragón el segundo ya para Aces Gaming, a menos de que Davo haga la milagrosa. Uf, yo creo que más espontáneos puede intentarla robar, pero es que ni siquiera va a ser el intento. ¿Para qué? Va a quedar nefasto sobre la pantalla. La jugada sale muy bien para Aces. Igual siento Anes un poco desconectado en algún par de decisiones que terminaban cediendo ventaja, pero está siendo óptimo cuando aparece, que al final creo que es también muy importante, ¿no? No es aparecer como loco todo el tiempo para no servir, es aparecer con contundencia, así sean pocas veces, y creo que lo está haciendo en esta pelea muy bien jugada por parte de Nuclex. Se va a prender la definitiva. Ay, en contra de Kerfa, y viene el corte más viral de TikTok en contra de Vancito. Va a retroceder, pero ya con el subyugar, igual como que empatas la situación, todo el daño que te hacen lo deshabilitas, traes rompecascos disponible, rompecascos que Kerfa no trae en este punto y no lo debería buscar, para ser honesto, siendo una Gwen. Pero lo que sí me parece muy clave es buscar heridas graves, porque es que Trondle es una máquina de curarse. En el momento en que las tenga Kerfa o Vancito, porque de hecho Gwen también se cura demasiado, creo que el ganador de esa pelea va a ser esa persona. Se la dea. El primero que tenga heridas graves gana esa pelea. Y no veo que ninguno lo esté priorizando. Attack speed en ambos lados, un segundo objeto, así que... Ni buscando siquiera. No lo necesitan, no lo quieren, yo qué sé. Sí, no, de hecho, le vendría muy bien una cota de espinas a Vancito. No necesitas armarte la cota de espinas derecho, son 1000 de oro para tener disponible la besta espinosa, que con eso ya empiezas a cortar muchas de las curaciones que recibe el carrilero superior de Descuidado Discourse, y al mismo tiempo te sirve contra un Davo y contra un Expontaneous que te van a estar pegando a básicos constantemente. Se viene la hora del show, Brion Problemas termina cayendo, llamarada Solar Knight no puede hacer nada para defender a su tirador, Nisqy que también va llegando hacia la parte inferior del mapa, si quieren terminar llevando la primera torreta de la partida los jugadores de Descuidado Discourse, Johnny, y parece que lo van a conseguir sin ningún problema. Nadie se opone a este matrimonio. Descuidado, torre. Cae ya finalmente el objetivo para el búnker. Deshabilitado Kerfa, lo están buscando debajo de la torreta. Vancito tanqueando. Se va a morir Vancito. Se murió Vancito. Nes también. Lo termina cayendo. Nuclex se aparece. Dispersar a los débiles, que no es bueno. Ahora sí, el poder desatado. Pero después de que de dejar a tres tipos críticos y a uno de ellos muertos, Johnny, Kerfa, para mí, la hace de maravilla. La hace bien Kerfa, es cierto, pero Nes la hace nefasto, porque su top se está tanqueando la torreta y se queda quieto, nomás mirando, a diferencia de Davo, que se quiere habilitar directamente la carta. No sé, quédese ahí por todos sus pecados, solo tiene derecho a una llamada, y no va a ser sobre el pelado, porque viene el cohete de raquete mortal que va a impactar en contra de Davo. Mi turno muy bueno, opa, el sentinela. Opa. Salto al otro lado, los acaba de bailar y tiene estrío todavía disponible. Nes hace una bien y hace otra mal, y hace otra mediana y otra mal y luego otra bien. No entiendo el estilo de Nes de hoy. Para mí, es que Sammy la heladera. La jugada de Kerfa estuvo bien, pero es que Nes troleó. Vancito se estaba tanqueando la torreta y se salió el Lee Sin. Tenía ulti y nunca le metió un insect, tenía flashback. No, esa es mi opinión sobre la jugada de Nes. Hasta aquí en los comentarios. Muy bien, me parece. Es Sammy el heladero, Johnny. Hace helados grandes, medianos, pequeños. Pero no sabemos cuáles son todos los sabores. Solo sabemos que para el león, un helado de limón. Para el león, un helado de limón. Cuidado con el expo que está presionando. Y se viene el dragón en un minuto 40. Ahora, la ventaja es que tienes a Nischu jugándote en lateral. Descuidado tiene un equipo que se presta mucho para jugar en la presión dividida. Son perfectos. Ryze, siempre lo he dicho, no es un campeón de estar agrupado, es un campeón de jugar a la lateral. También tienen una buena, así que van a empezar a jugar a través de esas líneas para castigar. Hay teleportación en ambos disponible, así que pueden estar en el lugar que quieran. El detalle de Vancito es que yo en su lugar no iría a teamfightear. Yo me quedo a presionar, y si te quieres ir, pues te vas y te mueres. Cuidado porque lo empiezan a bailar. Pilar que tiene encima a Nisqy. Subyugar disponible, le van a clavar el diente. Vancito le clava el diente a Nisqy. Vení, solo envío por la volcán. Vení, chiquita, vení. Estilo disponible. Vení. La cárcel que va a prisionar al bandido de Vancito. Se termina escapando muy fácilmente. Digamos, con las uñas casi que termina cayendo. Y ahora, insisto, de Vancito, yo no me muevo de allá. Si quieres ir a bot, si quieres ir a pelear tu primer dragón, déjame aquí solo 10 segundos y te dejo sin rancho.
te invito a la pelea por mi primer dragón. Dice la escuadra de Descuidado Esports. Mientras tanto, Vancito continúa con el empuje. Rompecascos, como bien lo habíamos anunciado, disponible. Y buscó directamente el brillo para poder generar un poco más de daño en cuanto a sus habilidades y ataques básicos. Le va a servir de maravilla a Niskiu, que todavía se lo encuentra. Vancito, que no le importa nada, se tanquea la torre. Empieza a recibir castigo. No hay subyugar disponible. Saben que Ness se encuentra por la periferia. Es mejor retroceder que intentar otra agresiva en la que mi jungla me deje morir bajo torre. Viene la presión, viene el daño, viene el castigo. Dragón disponible. Un alma que podría caer sobre Ace está muy cerca. Ness, el pilar que creo que lo acaba de mover de la onda sónica. Acerola se va a empezar el objetivo. Y a cambio, ¿qué vas a hacer? Absolutamente nada, nada. Simplemente vas a cederlo. Tiene que correr Ness, va a tomar el tranvía y se va sin ningún problema. Mientras tanto, está Kefa presionando en el carril inferior con total calma y tranquilidad. Una Gwen que ya tiene dos objetos. Se van a venir unas botitas, deberían ser unas punteras de acero para este tipo de partida que tiene al frente, pero igual, yo creo que ya está en su pick, ¿sabes? Donde pueden pelear, donde pueden castigar, Vancito ya no va a tener tanto impacto en las teamfights, razón por la cual tiene que seguir presionando, pero es que vemos que le cuesta alcanzar a la gente. Niskiu, bueno, es un Rai, se mueve muchísimo, creo que es la perfecta opción para lanear en contra de Vancito, mucho mejor que Kerfa, porque Kerfa igual y sufre un poco más al no tener un aturdimiento sobre Trondheim. Seguramente, y de todas formas ya vimos como Niskiu, en caso de calentarse, tiene también las herramientas para escapar, el Face Rush, que es muy bueno. Es de hecho, creo que cuando hemos visto cambios de runas mil veces en magos y en carrileros centrales, el único que no cambia es el Ryze. La fase veloz es una maravilla porque tú sí o sí vas a meter tu combo completo, por ende sí o sí vas a ganar ese boost de velocidad de movimiento cada vez que tiras las tres habilidades. Por lo mismo, puedes jugar tal y como lo hizo Niskiu hace un momento frente a Vancito. Te pego, sí, me dejas a 15 de vida, pero yo te tiro una W, precisión rúnica, te quedas pegado al piso y yo corro más rápido que Verstappen. Corre rapidísimo. No hay nadie que corra más en esta partida. Tal vez Karim puede ser, pero por lo demás es el más rápido del oeste, como rápidamente pueden hacer sus compras. La tarjeta Discovery, recibir cashback después de cada una de ellas. Tanto así, tan rápido es que rápidamente va a llegar el contador de oro para mostrarnos cómo se está moviendo este asunto, porque vemos una diferencia de 3000 ya sobre Descuidado, pero no tenemos claro en qué línea se reporta esa diferencia, ¿no? Entonces, a ver, quizá podemos anticipar que es en bot, porque espontáneos va muy bien, pero pues salgamos de la duda. Veamos entonces el contador de oro Discover, el contador más rápido del oeste, Johnny, para darte a ti toda la información de cuál es el equipo y jugador que está aprovechando mejor sus compras con su tarjeta Discover y recibiendo cashback a cambio de estas, no sin antes ver lo que está sucediendo en la parte central del mapa. Completamente encerrados, la encerradiña, la sanduchina que tiene encima la escuadra de Aces Gaming. Cuidadito, son 5 los de Descuidado que se encuentran en esta zona del mapa. Ya cae la torre, terminan plantando a Nate al piso, cae a manos de esta Gwen, se abre el telón y a seguir castigando. Ness es el que recibe el impacto, 1, 2 y 3 y el cuarto, ¿dónde lo vas a tener? Ahí, encima de Nuplex, no le va a pasar lo mismo que le pasó a Cerola, ¿cierto? Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, fue a Cerola, sí. Precisamente. Ay. Cuidado, Vancito, en la parte inferior se encuentra de cabeza con Kerfa. No me quites la pelea, por favor. Pero es que llegaba la avalancha de las sombras bajo la torre, sacando de allí corriendo a Brío. Va a terminar siendo víctima en este caso del junglero de Descuidado Esports. Se acababa la racha de Spontaneous, pero Nuclex también cae. Ya son 3 los jugadores del Arlequín que están por fuera. Ninguno. Bueno, sí, uno. Solo Spontaneous, el que termina siendo denegado después de esta pelea. Al final creo que no pasa nada abajo, así que era más importante ver cómo termina expuesto Davos. Se lleva la eliminación Ness. Ignición de Nate. Ahí no sé yo, la ignición fue más odio focalizado que otra cosa, porque necesario no era en absoluto. Un intercambio muy bueno a favor de Descuidado. Ya pega una barbaridad Kerfa. Ya Niskiu también se está paseando dentro de la partida. La itemización de este Ryze tanque, nota Ryze bastante, bastante resistente, que ya tiene el... ¿Cómo era? Invierno nórdico. Venga, el invierno nórdico, me disculparán. Objeto nuevo, vida nueva. Y el corazón de hielo, así que es totalmente tanque. Este tipo aguanta más que Kerfa, incluso pensaría yo para este punto. Incluso más que Acerola, llega a poder aguantar. O por ahí parecido. Además, entre la movilidad es muy, muy esquivo el campeón. Tenemos a un Kerfa
que viene buscando un objeto, puede ser para este punto el reloj de arena, creo que no necesita mucho las heridas graves, al final Vancito no está haciendo un problema, hace lo que puede para presionar, pero no le alcanza, porque su equipo no puede aguantar ni siquiera debajo de la torreta, y creo que todo parte desde un destiempo y una disposición por parte de Nate, ¿no? Porque creo que el cólera de quedar la torreta, todos nos vamos, nos van a reventar aquí abajo, pero él se quedaba, entonces lo terminaban agarrando, Espontaneous también con el loto, y ya era un 4 contra 3, y contra 3 bestias que se metieron debajo de la torreta sin que pudieras hacer absolutamente nada. ¡Ay, hombre! ¡Qué difícil! Y además Nate que se queda horriblemente mal parado, en vez de ceder la torreta y permitir que Descuidado continúe con el asedio, porque no iban a frenar, ¿no? Porque es que hay una leona enfrente, entonces mejor no me... ¡No, amigo! Iba a pasar tal cual como lo vivimos. Es más, se te metieron hasta la torreta inhibidor con dos torretas encima. ¿Qué vas a hacer ahí? Nucleus desenganchando sobre Acerola. La pelea y el castigo que continúa a manos del búnker, que ya presiona dos líneas a la vez en la parte superior. Sigue el enfrentamiento de Metapods. A ver cuál es el Mazinger Z que pega más duro. Si este Trondle o si el Ryze. Igual Teo, ¿tú crees que estás viendo Tiki-Taka? No hay tiquitaca. No hay tiquitaca. Yo no lo estoy viendo. Un Descuidado que va ganando, pero todavía se siente complicado. Empieza Nischio a kaitear en la parte de arriba. El pelado contra el troll. Lo va a dejar estuneado en la cárcel. Es el preso. En este punto se va a ir a base. No puede jugar en contra de Ryze. Y es un problema porque tiene demasiado wave clear Ryze. Entonces, cuando tú quieres llegar a meter los súbditos, a hacer la presión dividida y dejar a todo el equipo enemigo sin estructuras, llega un Ryze y te limpia con un par de habilidades. El pianista sin problema puede darse estos lujos artísticos. Vienen a castigar a Brío, quien es Acerola con la avalancha de las sombras directamente sobre la Jinx. Se va a comer todos y cada uno de los tiros por parte de Explosivos. Y viene la teleportación, se puede dejar vendida a Vancito. Viene llegando también Kierpa. No lo van a frenar con el aturdimiento. Lucas tiene la salvedad para desenganchar. Mientras tanto se aguanta todo el mundo. Va a terminar cayendo Vancito directamente en las manos de Kierpa. Y ahora es Acerola el que nos va a perseguir. No, ¿para qué perseguimos? Cae uno, cae el otro. Según el libreto y según el manual, se viene la rotación al Barón Nashor de una forma tranquilita y sencillita, a menos que Ness, que tiene destello, quiera impedir. A ver si se tira con todo Ness hacia adelante, el Barón que ya está empezando a caer. Los chicos de Descuidado Esports, que lo van a hacer de forma gratuita, Ness que aparece, Davo que se encuentra soñando, lo tiene disponible su definitiva. Ahora bésense, y la hora del show, ¿a qué horas empieza, Johnny? ¿A qué horas empieza? A ninguna, no. Y ahora sí, aparece, llegaba, ¿cómo están? Bienvenidos, el cohete Nishu, que se lleva el asesinato. Teleportación por parte de Nishu, lo desenganchan Nishu rápidamente. El poder desatado que puede llegar en cualquier momento. ¡Nuclex! ¿Dónde está parado Nuclex? Nuclex cae. Nate que continúa castigando a Acerola, pero es la segunda víctima. Ya son dos quienes caen en las filas de Aces Gaming. Barón para Descuidado. Algo estaba mal en la vida cuando este Ryze empezó a funcionar así de bien. Ryze es parecido a una Kali. Es una cosa que de repente se rompe sin querer cuando tocas objetos de maná. Y en este caso nos damos cuenta que Nishu es totalmente tanque. De hecho, también en la teamfight pasada se tanqueó a dos todo el tiempo, no lo pudieron bajar. Y ahora viene buscando un Rabadón directamente a ver si Ness se lo llega a robar. Claro que sí, es maiteado. Esta humillada no te la quitas igual. Y a ver si se lo roba también con la onda sónica. Viene llegando, le quita a los dos. Gracias por el leash. Nishu igual le agradece estar abajo en la diferencia de oro por 8000 ya para este punto, casi 9000. Minuto 27. Descuidado, tiene buenas herramientas de presión dividida. Tienen a Kerfa en la parte superior del mapa. Tiene ya tres objetos, punteras de acero, como era claro, para enfrentarse a Vancito en esta presión dividida. Y es que, ¿bajo qué forma tú ganas siendo Aces, no? Porque no ganas en presión dividida, no ganas un 5 contra 5 tampoco. Así que aquí tienen que remar contra la corriente y esperar que Descuidado tome un descuido. No lo creo, ¿eh? No lo veo viable, Johnny. Minuto 28, se abre el telón, están castigando a Brío, puede caer, ¿eh? Es que no se han dado cuenta que el tirador puede caer. ¡Uy! Por poquitico nomás, Ness escapaba también, pero Brío recibía demasiado castigo. El varón y el empuje se van dirigiendo hacia la parte superior del mapa. El inhibidor que está peligrando. Nuclex, ¿dónde estás parado? Nuclex sale huyendo. Nuclex está asustadito. Nuclex, ¿qué está pasando? Nuclex termina cayendo. Nuclex a manos de Acerola. El cohete que llega muy tarde, la iniciativa cae ahora sobre Nate Nish, que es el que está proponiendo la llamarada solar bajo la torreta, pero Acerola sigue siendo el bicho y está pegando una barbaridad junto con Kerfa y Espontáneo, que siguen racha de asesinatos.
Business. Es ahora el que cae un inhibidor abajo, el segundo también. Son solamente dos jugadores en las filas de Aces Gaming quienes se mantienen con vida. Las torretas del Nexo que van a acabar cayendo. Vancito se devuelve, no puede hacer nada. Ni cosquillas hace el Trundle. Venime, mordés, que muerde más duro mi gato. Le gritan por allá al fondo. La segunda torreta del Nexo que ya va a terminar cayendo. Trata de castigar Brío, pero no pueden hacer nada los jugadores de Aces Gaming, que pierden otra partida. Johnny, victoria para Descuidado Esports. Victoria Discover para el Búnker, que en 28 minutos toma la rienda de este juego y decide cerrarlo a través de un juego temprano escabroso, un juego temprano donde trastabillaban un poco, donde no se sentían tan cómodos. Finalmente logran llegar a ese juego medio tardío donde Ryze era clave, donde la buena hacía lo que quería. Muy buena lectura. Igual creo que por parte de Aces me han mostrado una mejor cara que la que venían mostrando. Eso para mí es clave, porque propusieron objetivos, porque propusieron ganqueos. Ness se vio muy movido a través del mapa. Creo que ya son decisiones un poco de macro y un poco de micro las que hacen que Descuidado salga arriba dentro de esta partida. Sin embargo, aquí se lleva Descuidado el empate en la tabla alta. Por ahora, Skullcracker Clan y Descuidado en total paridad de puntos en la tabla general. Ya con la misma cantidad de partidos, todos se encuentran en empate. Descuidado está más arriba por supremacía, que solo se va a romper de hoy en 8, precisamente, en la última fecha de la fase regular, cuando se repita ese partido. Y no es que haya supremacía, sino que directamente ya se va a romper porque va a quedar uno con más puntos que el otro. Fin. Y ya está. Sí, es que hasta ahí va a quedar la partida. No es necesario, no es necesario entrar a esos debates. Como si vamos a ver un poco qué fue lo que pasó en esta partida, porque creo que un par de jugadas en Aces empezaron a regalar ventaja. Esto igual no lo puedes hacer. Es League of Legends competitivo, ¿no? Incluso en la solo queue, una sola kill te no marca el desarrollo de la partida. Aquí le das el primer asesinato a un Nisq que se pone totalmente fuerte. No quieres hacer eso, no quieres buscar eso. Independientemente de la presencia de Ness, que fue muy oportuna, creo que tenía otra presencia que no era tan oportuna. Aquí, bueno, Acerola igual con la avalancha de las sombras, creo que pudo hacer más por el Ryze en cierto punto, pero al final era un intercambio, pero abajo también caían. ¿De qué forma? No lo tengo muy claro, pero seguramente fue un flash de Davo y venga para acá. Y esta jugada fue un error terrible. No la vimos un poco más atrás, pero es que el destempo entre Vancito y Ness fue demasiado igual grande. Esto ya es horrible. Eso que acabamos de ver, la forma en la que Kerfa con 2 píxeles de vida le juega de forma gratuita tanto a Ness como a Nuclex, es de hecho algo de cuestionarse un montón. Se llevan aquí la vida de Davo, sin embargo no termina siendo para más. Brío no puede seguir castigando, caen 2 jugadores en las filas de Aces Gaming a cambio de tan solo uno en Descuidado y el Barón Nashor, y 2 minutos más tarde se acaba directamente la partida. Una partida que, hombre, no quiero decir que estaba cantada, pero estaba cantada. Creo que el draft me gustó. En el draft no siento que hubiese algún error muy grande más que dejar a la Gwen abierta. De pronto dices, dijo, nada, pues te dejo la Gwen, ya está, no me importa y te juego el Trundle, lo tengo todo planeadísimo. Pero bueno, es que esa primera kill de Vancito, hombre. Sí, fue horrible. Yo creo que al final deja la buena abierta teniendo una estrategia, ¿no? Porque el Trundle se vino muy insta. Seguro. Creo que llegó a jugar bien en contra del campeón, pero un par de decisiones fueron las que hicieron que no tuviese tanta contundencia como seguramente esperaban a través del draft. Entonces, yo la verdad es que me quedo con una buena imagen de Aces. A ver, una imagen mejor, más bien. Buena no, pero una imagen mejor que la que habíamos mostrado. Seguro, sí. Porque claro, sales a jugarle a uno de los punteros y ya, punto, final ahí, sales a jugarle a uno de los punteros. Creo que eso es importante, claro. Específicamente contra Aces, ya calentaron, yo creo que van a aprender un montón de cosas de esta partida. Eso es lo bueno de jugar 2 veces, es como jugar un BO3, pero tú, lo juegas tú y el rival no. Entonces el rival el resto no tiene la experiencia del día, el rival no tiene el aprendizaje ni la calentura del primer juego y tú sí. Ahí es donde me parece, Teo, que va a ser muy clave a favor de Aces. Y es que es un partido... Es un partido demasiado importante. Aquí vemos la monjugada, los momentos Discover. Caían rápidamente encima de Brío. Lo deleteaba sin pensarlo 2 veces espontáneos con el apoyo de su jungla. Nisq que parecía quedar vendido. Lo perseguían hasta el fin del mundo. Y aquí también es donde uno se preocupa un poco, ¿no? Alargan de más la pelea los chicos de Aces Gaming. Un chase entre 2 jugadores que no terminan nada. Termina regalando, eso sí, la vida de 2 integrantes de su propio equipo. Se transiciona esto para un Barón Nashor en Descuidado. Y ya
esta es la pelea que rompe la, la partida. Es que la partida ya estaba rota, ¿sabes? Es que no, no existe algo como una pelea que rompiera la partida. Directamente ya, ya estaba completamente por fuera el juego. Sí, la verdad es que ya se, se desbarató totalmente el juego en este punto. Nishio era inmortal, Nishio era imbajable. Tenían que sentarse a pegarle un buen tiempo, especialmente Brio, tal vez. No, sí, a ver, va a morir. Pero necesitaban muchos segundos para poderse bajar a Nishio entre tres jugadores. Entre dos les iba a hacer una eternidad. Entonces, cuando Rai se desata tanto, es un problema. Un campeón al cual Nishio ya le viene agarrando la onda. Y es por eso que se lleva el MVP, de hecho, de esta partida. Nishio con un KDA de 10 en el carril central. Se movió, rotó, tanqueó lo que no estaba escrito y además pegaba una barbaridad. Arriba, abajo, izquierda, derecha, R1, AB, R1, AB... Y ya, acabó. Combo perfecto para este tipo. Una maravilla como lo ejecuta el carrilero central de Descuidado Esports. Creo que a Cerola también un shoutout para él. Me parece que hizo una partida bastante buena. No sí. limpia. Creo que hay cositas que pulir todavía en el jungla de Descuidado. Sin embargo, ahí está el Nesquik, que se lleva un MVP más para su colección. Lo extrañábamos, ¿no, Johnny? Parecía que... Empezaba un poco con el pie izquierdo la temporada, no se hallaba, el meta no le ayudaba frente al tipo de campeones que solemos conocer en el carrilero central del búnker, y a fecha de hoy ha sido distinta la cara con la que ha llegado no solamente él, sino el resto de su equipo, y es otro digno candidato, ¿no? Hablábamos el miércoles de que Skullcracker podía estar llegando de forma cómoda si seguía planteando el juego como lo ha venido haciendo, y siento que el Descuidado hoy, jornada 11, va a ser el candidato perfecto para pelear ese título frente a un Skullcracker que se posiciona de buena manera. Sí, Skullcracker y Pyra Dream, ¿no? Creo que está entre esos tres por sí, ahora ambos, lo que puede llegar a suceder. Bastante bien. Igual hay que tener cuidado porque son mejores de tres, mejores de cinco los que vamos a tener en esos playoffs. Y ya el League of Legends ahí es diferente. Parece el mismo sobre el papel, los mismos monos, los mismos mapas, el mismo mapa, los mismos todo, pero es un mejor de 5 y esto a nivel psicológico tiene unas trascendencias, y no solo psicológico, sino a nivel de juego. Muchos jugadores se calientan más entre más juegan, muchos vienen en bajón, hay demasiados factores a tener en cuenta que pueden cambiar. De momento no sabemos cómo son estos equipos en dos juegos seguidos contra el mismo oponente, así que ya sabremos cómo se mueven las cosas en los playoffs a partir de este miércoles que pasó en dos semanas, ¿no? Es decir, el miércoles que viene, el siguiente miércoles. Ah, bueno, sí. Tenemos ya los playoffs. Mejor dicho. Directamente. Sí. Entonces. La próxima semana se acaba regular. Sí. Y luego playoffs. Uf, ahí está. Picado, me encanta porque creo que en esas series es donde vamos a tener un crecimiento también muy grande, ¿no? El hecho de que sea un bracket más grande da un crecimiento muy alto a los equipos, claro. Especialmente a los que quedan en la parte de arriba, a los cuatro primeros, a los dos primeros. Entonces ahí es donde empieza esta pelea que no la tengo muy claro, ya lo revisaremos ahorita un poquito más sobre el papel, un poquito más sobre la tabla, Teo. Pero ¿qué tan lejos está Pyra Dream de entrar en esas dos primeras casillas? Bastante, ya te lo digo. Bastante. De hecho, sí, Pyra Dream solamente tiene 5 partidos ganados, Skullcracker tiene 9 y Descuidado tiene 9. No, no la logra. No llega, ni porque gane hoy el miércoles y el viernes. Arriba. No llega. O sea, ya están los dos primeros lugares seleccionados. Sí, sí. Ya no hay nada que hacer. Claro, porque, bueno, Godsplan podría, ¿eh? Godsplan podría. No, porque yo ya jugué aguántame. Dos veces. Godsplan solo puede llegar a 8 puntos, tienes toda la razón. No, pero hoy juega Godsplan. No, claro, Godsplan puede, Johnny. Pero la otra semana no juega Godsplan. O sea, hay un día la otra semana donde Godsplan no juega. Tienes tú toda la razón. Entonces creo que, pues, sobre lo que tienes vemos... Tienes tú toda la razón. Salvo un par de Pyra cositas... Dream. Descuidado Pyra Dream tiene 5 puntos. No, pues está muy perdóname, lejos. Pyra Dream tiene 5 y juega hoy, el miércoles y el viernes. Sí, solamente tiene 3 partidos. Solo puede llegar a 8 puntos. Solo hay 3 fechas restantes y ya está entonces que entre Descuidado y Skullcracker Clan va a quedar el primer lugar sí o sí y que ellos son los dos primeros de la competencia. Ahora tenemos una pelea clave de no quedar en quinto y sexto lugar también y obviamente de no quedar de séptimo. Quinto y sexto lugar, para el que no lo sepa, van a llegar a playoffs sí, pero se tienen que jugar una partida muerta. A muerte. Recibiendo los playoffs de una vez. El que pierde, para afuera, una serie. Entonces los otros equipos sí tienen la posibilidad de caer al loser bracket. Es decir, tienen el derecho de perder una de sus series. Entonces creo que esto es algo que todos los equipos quisieran, ¿no? A pesar de tu confianza, 100%. A pesar de lo que sea la salvedad de poder
trastabillar un juego, creo que es bastante, bastante clave, pero vamos a hablar de alguien que no trastabilló mucho el día de hoy y va a ser el entrevistado, el representante de Descuidado Esports, Kerfa, que nos va a acompañar en esta entrevista el día de hoy y lo vamos a tener en este preciso momento. Kerfa, amigo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Venga. Muy bien, bueno, por la victoria. Llegó feliz Itachi, victoria. Amigos. Llegó Itachi. Bienvenido. Felicitaciones, Kerfa, por la victoria. Creo que ya cerrando un poco lo que viene siendo la fase regular y teniendo en cuenta lo que pasará la próxima semana para definir el primer lugar, ¿cómo crees que está tu equipo a fecha de hoy, jornada 11, para enfrentar al Skullcracker, que también ha cambiado la cara en esta vuelta? Pues siento que mi equipo ahorita, mejoramos individualmente como equipo y creo que ahora ya le ganamos a todos los equipos, somos el mejor equipo del Ecuador y creo que ya nadie nos va a ganar. Bien, esa es una afirmación de un hombre confiado y seguro en sí mismo, pero Kerfa, así me gusta. Yo te he notado también es un poco el meta un poco, supongo, pero te he notado con menos contundencia en la top lane de lo que era en la mid. ¿Crees que todavía estás quizás lejos de alcanzar el mismo nivel como top al que tenías como mid? ¿O qué crees que está pasando ahí por lo que no brillas es que tanto? Mid es muy diferente a top. En top le dejan solo y en mid vuelta puedo rotar a todas las líneas y por eso es que no brillo tanto como en la mid. Vale. Pero brillaste. Si carreaste a tu equipo el miércoles, ¿qué está pasando? Ah, claro que brillas, hombre. Pues, no sé. Kerfa, también quiero preguntarte un poco cómo te has sentido con este nuevo equipo, ¿no? Creo que ha sido una adaptación que no ha costado mucho por el mismo conocimiento que tienes frente a tus compañeros, pero cuéntanos tú de primera mano, porque creo que no te habíamos visto en las entrevistas en todo lo que lleva del año, cómo ha sido este cambio, ¿no? Vienes de Skullcracker a Pyradream, ahora Descuidado. ¿Dónde te has sentido más cómodo? Me sentí cómodo en todos los equipos, me sentí muy cómodo en Pyradream, me acogieron bien, me enseñaron buenas cosas, todo lo que sé ahora y todo lo que he ganado también es parte de ellos y pues al principio, cuando me cambié de Descuidado, pues fue muy difícil, pero con el tiempo fui mejorando con mis compañeros, la amistad y eso, y ahora soy muy buenos amigos con ellos y son muy buenas personas. Y eso es una sinergia que también se nota dentro de la grieta, ¿no? O sea, esa amistad, sí, claro, que tienes con ellos. Y hablando de eso, pues este es tu espacio, Kerfa, para que mandes un saludo a tus amigos, a tus colegas, conocidos. Si quieres tirarte un picanteíto por ahí contra alguien, yo finjo demencia, como que no estoy aquí, es el espacio totalmente tuyo. No sé, quiero que el LP ponga un top de verdad porque no hay todos buenos. Y nada, saludos para Marvin y para mis malcriadas que me están esperando en la isla. Malcriadas, dice. Grande, que Kerfa tiró de todo en la misma despedida, amigo. Muchas gracias y felicitaciones por tu victoria. Palabras con contundencia, ¿no? No hay tops en Ecuador y saludos a las malcriadas. Este tipo es un rockstar. Si no es un rockstar, esto yo no sé qué lo es. Las groupies. Increíble. ¿Qué opinas tú de esa afirmación, Teo? De que no hay tops en el Ecuador. Uf. cambio de pregunta. Bueno, a ¿qué ver, opinas de las malcriadas? En la liga. Responde la que quieras. Tú eras. En cualquiera de las dos quedó mal parqueada, ¿sabes? Pero, a ver. No me quiero mojar del todo. Esa es una afirmación de una persona tibia que soy. No, mentiras. Creo que Kerfa ha demostrado ser, como ecuatoriano, un jugador polivalente, tanto en la parte central del mapa como en la calle superior. No es el que más brilla, y él lo menciona, ¿no? Se juegan de forma muy distinta ambas líneas. Sin embargo, frente a ecuatorianos nacidos en el Ecuador, de territorio ecuatoriano, creo que Kerfa y Shantua pueden llegar a ser los dos top laners más influyentes que hemos tenido acá. No que han salido de Ecuador, más influyentes que hemos tenido acá, Vince, en la liga. Y Vince, sí, claro, lo estoy dejando por fuera, tienes toda la razón. ¿Y ellos Yeye? Tres los pondría yo ahí. Es que a Yeye me lo diste un año. ¿Dónde está Yeye? Tiste, admin tiste, sálganse de la transmisión. Si a Yeye estuviera compitiendo este año, te digo, listo. Extraña. Porque podría yo ver el rendimiento, ¿no? El cambio del jugador. Uh-huh. Pero extraño a Rex y extraño a Yeye. Creo que son promesas muy fuertes del Ecuador, los dos. A Rex lo vi muy poco, sí, pero sí, me sí, tiene
enganchado. Ya sabremos si lo vemos más adelante, pero lo que sí vamos a ver adelante es otro partidazo. Shantan no es ecuatoriano. En contra de Pyratrim. Cuidado, porque este partido también representa como esos lugares que se están peleando el tercer, cuarto puesto. Un Pyratrim que creo que empezó muy arriba, empezó top. Fue el equipo que más arriba empezó, de hecho, tanto en nivel, en lo que demostraban, y que por ahora siento que no le han subido mucho. O si lo han hecho, la pendiente no está muy inclinada, es apenas tímida, ¿no? Entonces creo que esta es una buena oportunidad para demostrar que mínimo son el tercer mejor equipo de Ecuador, porque si tú me vienes aquí y me ganas esto en 20 minutos, te compro esa moto toda la vida, de que mínimo son el tercero, y eso ya es importante, pues, de seguridad y de confianza de cara a los playoffs. ¿Tú te imaginas que Goldflan gane, Johnny? Bueno, yo creo que para él sería al revés también. Se le vuela. Yo creo se que le vuela a Godsplan completamente. Sí. Que si Godsplan gana, demuestra que es mínimo el mejor tercer equipo de Ecuador a día de hoy. Ojo, a día de hoy. ¿Tú? En fase regular. Tú te estás dando cuenta que estamos teniendo la tabla de posiciones del año pasado igualita. Sí, Godsplan, creo que... Descuidado, Skullcracker, Godsplan y Pyratrim arriba. Claro que era Pyratrim arriba, Aces, ¿no? El año pasado. Sí, sí, Pyrat, pero no, en clausura quedó Godsplan tercero y Pyrat cuarto. Oh, opa. En apertura sí fue al revés. En la apertura sí fue al revés, Pyrat tercero, Godsplan cuarto. Luego Aces, luego se están peleando otros dos, se están rompiendo la boca por no quedar por fuera. Sí, la verdad es que está movidísimo este asunto y se va a mover más después de una pequeña pausa. Ya retornamos con el segundo partido de la noche, Godsplan en contra de Pyratrim.